Buenas tardes. Hoy, 30 de enero, se cumplen 65 años en que fue asesinado un gran líder, símbolo de paz, luchador universal y patrimonio de la humanidad, Mahatma Gandhi. Para toda nuestra comunidad universitaria, es una gran distinción este evento. Nos honran con su presencia el excelentísimo señor embajador de la República de la India, Suhan R. Chinoy. El secretario de Educación de Gobierno del Estado, doctor Juan Manuel Carreras López, en representación del señor gobernador del Estado, doctor Fernando Toranzo Fernández. El señor presidente municipal de Matehuala, el ingeniero Héctor Fermín Ávila Lucero. El director de reconocimiento y validez de estudios de la Dirección de Educación Superior de la Secretaría de Educación de Gobierno Federal y con la representación del señor secretario, licenciado Emilio Chuefet Chemor, nos acompaña el maestro Mario Alberto Olivares Porras. Y el diputado José Everardo Nava. El rector de la Universidad de Matehuala, anfitriona de este evento, contador público Alfonso Nava Díaz. De manera especial, agradecemos la presencia de estudiantes, maestros, padres de familia, medios de comunicación e invitados especiales. A todos, muchísimas gracias. El himno nacional de la India fue cantado por primera vez en 1950 y le solicitamos respetuosamente escucharlo. Dentro del modelo de Naciones Unidas Human Moon, que cada año realiza la Universidad de Matehuala, nos honró con su visita el excelentísimo señor embajador de la India, Suhan R. Chinoy. En esa ocasión, recibimos de él la buena noticia de que nos sería donado un busto de Mahatma Gandhi. Para agradecer esta generosidad, nuestro rector Alfonso Nava Díaz nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para la Universidad de Matehuala este día se inscribe en un momento histórico. Recibir la presencia de tantos y tan destacados personajes de la vida empresarial, académica, política e institucional nos honra. Muchas gracias por su presencia. Especialmente, si ustedes me lo permiten, destacaré la presencia del señor embajador Suhan R. Chinoy. Muchas gracias. Nuestro amigo. Del señor Anil K. Mata, director, primer secretario y director del Centro Cultural de la India en México. Muchas gracias. Gracias, doctor.
con la presencia de este busto que nos ha donado, señor embajador, y teniendo como testigos de honor a tantas y tantas personalidades, le manifiesto que con la presencia de Gandhi en nuestra institución, entra también su filosofía, para que nos inspire, para creer que de esta región y de esta universidad podrán también emerger las almas grandes que transformen nuestro mundo. Muchas gracias. El excelentísimo señor embajador Suhan R. Chinoy, diplomático de profesión y gandiano de corazón, es un hombre que reconoce que los universitarios somos el espíritu vital de una sociedad. A él le solicitamos atentamente que nos honre con su mensaje. Buenas tardes a todos. Soy embajador de la India en México. Antes que llegar a México, no puedo hablar algunas palabras de español. Pero hoy, el día de hoy, voy a decir algunas palabras en español. Estimado rector Alfonso Navadías, estimado ingeniero Héctor Fermín Ávila Lucero, presidente municipal de Matehuala. Estimados invitados y amigos, es un privilegio participar en la ceremonia el día de hoy en la Universidad de Matehuala, inaugurando el busto de Mahatma Gandhi. Es un gran honor para mí donar, en nombre del Consejo de la India de Relaciones Culturales, este busto de gran apóstol de la paz a la juventud de México, representados por los jóvenes estudiantes de la Universidad de Matehuala. El 30 de enero de 2014 marca el 66 aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. En la India, nosotros lo conocemos como el Día de los Mártires, para rendir homenaje a Mahatma y a otros que sacrificaron sus vidas por la independencia de la India. En su honor y en su memoria, las Naciones Unidas declararon el día de su nacimiento, el 2 de octubre, como el Día Internacional de la No Violencia. Es increíble que nos reunamos aquí en México, ante este busto, a miles de kilómetros de la India, a rendir tributo a este individuo único. Pero no es tan sorprendente, considerando que el legado de Mahatma Gandhi es patrimonio del mundo entero. Es un verdadero símbolo de la bondad presente en todos los seres humanos y en todas las culturas. Me conmueve el profundo afecto y reverencia que tantos mexicanos sienten por Mahatma Gandhi. Sus valores de verdad y no violencia ayudaron a conseguir la libertad sin derramar sangre. Ante todo, Mahatma Gandhi era un humanista, respetaba y aceptaba a todos los seres humanos por igual, y estaba a favor de que todos fueran tratados con amor y compasión. Desde su perspectiva, no tenía enemigos. Para él, la verdadera lucha entre el bien y el mal, y entre lo correcto
e incorrecto estaba dentro de nuestros corazones. Dio al mundo valores universales. Era un producto de su época, pero sus pensamientos y valores tienen vigencia y son relevantes para todos los tiempos. Desde el comienzo de su viaje espiritual, se dio cuenta que la violencia y las guerras jamás resolverían ningún problema. De hecho, el caso de la India es el único en el que un país con una gran extensión territorial y una gran población obtiene su libertad después de cientos de años de dominio colonial a través de los principios de una resistencia pacífica. Y dijo: me resisto a la violencia porque cuando aparentemente hace el bien es solo temporal. El daño que se hace es permanente. La filosofía antigua de la India influenció profundamente el pensamiento de Mahatma Gandhi. Mucho tiempo antes de que el mundo occidental hablara de los derechos de las mujeres, él ya hacía referencia a la equidad de género. Mahatma Gandhi apoyaba las causas en favor del alivio de la pobreza, el analfabetismo y el trato equitativo. Tenía una perspectiva humanitaria hacia todas las personas, sin importar su origen u orientación. Tenía ideas muy avanzadas con respecto al medio ambiente. Según él, la tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos. Hoy, las ideas y filosofías de Mahatma Gandhi se han convertido aún más importantes cuando el mundo está sufriendo la rápida escasez de recursos y la devastación del medio ambiente. En el mundo globalizado, nuestras diferencias culturales, religiosas y políticas nunca deben ser utilizadas para crear conflictos que solo causarán dolor y destrucción a nuestro mundo. Como dos grandes y poblados países, India y México tienen mucho en común. Como democracias, valoramos el pluralismo y la diversidad. Este último año ha visto el desarrollo integral de nuestras relaciones bilaterales. El comercio bilateral entre India y México ha alcanzado casi 7 mil millones de dólares. India es ahora el tercer mercado más grande para exportaciones de petróleo crudo de México. Un gran número de compañías de la India han establecido su presencia en México, también en San Luis Potosí. Su presencia en México, San Luis Potosí y otros lugares, en las industrias de tecnología, de la información, farmacéuticas y automotriz. De la misma manera, compañías mexicanas buscan nuevas oportunidades en el gran mercado de la India. La paz y la seguridad constituyen el pilar del desarrollo económico y del progreso en el mundo, todo el mundo. Las enseñanzas de Mahatma Gandhi de verdad, paz, no violencia, armonía, igualdad y fraternidad universal serán su inspiración. Estos valores son muy importantes para las sociedades de todos los tiempos. Actualmente, cuando la paz, la seguridad y el desarrollo mundial están seriamente amenazados por la violencia, la intolerancia y azotada por el terrorismo, comprometámonos a practicar los principios de verdad y no violencia de Mahatma.
cuyos valores serán eternos. Estos valores brindan una alternativa y un mejor futuro para las futuras generaciones del mundo. Al adoptar sus enseñanzas, todos podemos contribuir a hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir. Finalmente, quisiera leerles una última cita de Mahatma Gandhi. Debemos convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo. Sinceramente, espero que el busto de Mahatma Gandhi y sus ideas y sus ideales inspiren a generación tras generación de jóvenes. En nombre del gobierno y del pueblo de la India, les agradezco por su asistencia y les ofrezco mis mejores deseos. Gracias a todos. Le solicitamos al excelentísimo señor embajador Suhan R. Chinoy proceda a develar el busto de Mahatma Gandhi. Por favor.